ti. ओम शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है. आज है दिन 19. Bienvenido a व्यक्ति परिवार. Hoy es el día 19, creando el paraíso dentro de nosotros, la felicidad, la levedad. ¿No entendí? Señales había para pasar en la prueba final. Desarrolle el poder de discernimiento. Aquellos quienes tienen el poder de la tolerancia, el escudo del drama como observador desapegado, podrán decidir: entre más tolerancia tenga, va a poder continuar a recibir todos los poderes de la autoridad todopoderoso. Cualquier palabra que hablen los que tienen poder de tolerancia no son ordinarios y realicen acciones de acuerdo a eso. Ahora escucharemos a Mohini Devi. Om Shanti. Om Shanti. El poder más grande e importante es el de la tolerancia. A veces es difícil, a veces es fácil, porque hay muchos tipos de cosas que vienen y Baba dice: si tiene el poder de tolerar, todos los otros poderes automáticamente vendrán. Baba dice: hijo, no debería haber arrogancia ni sentirse insultado. Porque si hay un poco de esto, entonces se va a sentir insultado. Entre más autorrespeto tenga, no va a sentir nada, no le va a impactar el corazón. Porque si no, cosas pequeñas van a lastimar. Y entras en sufrimiento porque falta poder de tolerancia. Yo no entendía cómo el poder de tolerancia hace que los otros aumenten. Cuando estamos en silencio, si hemos acumulado los poderes y viene algo, inmediatamente podemos olvidar rápidamente y no nos va a afectar. Muchas veces, a veces nos afecta por meses, por días, por horas. En un segundo piensas drama, son cuentas kármicas que se cancelan. Cualquier punto del conocimiento nos ayuda a tolerar y avanzar. La práctica que nos da hoy es... Por muchos días he estado diciendo: hijo, acumule en su cuenta, no deje que se desperdicie. Y así va a poder nutrirse y va a estar lleno, porque una deidad siempre está llena para poder dar. Solo el que esté lleno va a poder dar. Para llenarnos, tenemos que prestar mucha atención, tener intoxicación de Dios, hijo, amo. Deberemos recordar la herencia, debemos de recordar la herencia, los derechos, tomar felicidad, dar felicidad a cada uno, porque en este mundo pasan tantas cosas, hay pesadez, tantos exámenes del cuerpo también que llegan. Mientras llegue esto, aún así permanezcan lleno a través del drishti y a través de la presencia y actitud. Daremos, ya sea paciencia, poder, valentía, felicidad, levedad. Lo que se necesite, lo que el alma necesite,
Debemos ser otorgadores porque una deidad siempre da. Deberíamos tomar tanto de Baba en la confluencia para poder continuar dando. Esos sanskaras de deidad se desarrollan en la confluencia y así podemos darle a todas las almas humanas. Llene los tesoros. Por dos minutos piense, soy un alma pacífica, personificación de amor. Si tiene esos pensamientos por dos o tres minutos, va acumulando. Soy un alma imperecedera, pacífica, inmortal. Soy una deidad de paz, tengo que dar paz a cada uno. Soy un alma pura. De esa manera, con esta práctica, no es solo práctica, acumulamos. Alguien pregunta, ¿cómo acumulamos? Porque la disminución y el aumento de esto pasa con los pensamientos. La paz viene de la mente. Si hay conflicto en la mente, eso se expresará en palabras. Si interiormente estoy calmada y en paz, no habrá conflicto. En el alma está la mente, intelecto y sanskaras, y ellos son poderosos. Los pensamientos, el poder de discernimiento y los sanskaras y todo lo demás. Hará que se acumule. Nos llenamos, pero a veces emergen sanskaras viejos, la mente está en perturbación. Entre más nos llenemos, vamos a ser como deidades. Permanezca lleno, vuélvase otorgador y todos los poderes se acumularán. La principal atención es a lo largo del día con el poder de tolerar, ver el porcentaje de esto y vuélvase hijo, amo. Reclame todos los derechos de Baba y para podernos sentar en el trono de Baba y hacernos gobernantes del mundo, además, Om Shanti, creando el paraíso dentro de nosotros mismos. Hoy la felicidad y la levedad nutren el alma. Hoy practicamos los sanskaras de la edad de oro, resplandeciente con satisfacción y contentamiento, experimente la plenitud de una deidad. Muchas gracias.